Dale, Ru. Dale, dale, Ru. América son cosas del corazón. La Mechita. Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda Jairo Olarte. Sí, señores. Lo último sobre llegada de jugadores al América. Así está la situación. Voy a hablarles de todo esto, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like y compartir el video. Dejen su me gusta ahí de una vez. Bueno, muchachos, ya hoy termina el periplo de América por Santa Elena. Sí, señores, ese tiempo que se tuvo en este espacio, que más que una pretemporada es un campamento. Les venía diciendo que para mí es muy importante, una práctica que hace rato no veíamos por parte de un técnico, muy acostumbrada por el doctor Gabriel Ochoa Uribe, de llevarse a los jugadores, sacarlos de su hábitat natural, de las distracciones, para que estén concentrados 100% en el fútbol y que además de esto, muchachos, se logre crear equipo de verdad. Que los jugadores se puedan conocer, compartir y todo eso lo aplaudo. Pero yo les he venido diciendo algo que a mí me sigue preocupando. Y se los he dicho en el programa de Info Mechita. Ustedes saben que todos los días a las 6:30 en punto estamos ahí. Hoy los esperamos. Yo les decía, qué bonito hubiera sido que ese viaje a Santa Elena, ahí en Cerrito Valle, hubiera sido un viaje ya con toda la nómina completica, una mini pretemporada con el equipo listo. Pero no fue así, ¿sí o no? Ayer Polilla da Silva, en atención a medios, fue claro con eso. Comparte esa idea que nosotros teníamos y que les compartí en el programa y que les hemos venido hablando en nuestros programas, en los videos. Oiga, tendríamos ya una ventaja sobre los demás, pero no fue así. Y sé que ustedes están impacientes por el tema de nombres. Nosotros acá le hemos traído nombres de todo lado, de todas partes, pero siempre hemos sido claros. Ofrecimientos, intereses, ya jugadores que sus representantes envían las hojas de vida del jugador, la hoja de vida del jugador o ese tipo de cosas, que es lo normal en el mercado. Pero hasta ahora, solo dos refuerzos. Y Polilla se refirió a esto ayer, sí, muchachos, en la atención a medios en Santa Elena. Ya les voy a contar qué dijo, se los voy a poner, pero antes recuerden, muchachos, que si ustedes quieren aparecer acá, en este canal, sí, para que puedan vender más, para que puedan llegar a más personas con su emprendimiento, con su producto, con su servicio. Somos el canal especializado en el América de Cali con más contenido y con más vistas. Tenemos los mejores planes. Si usted quiere vender más, ya escríbanos al 320-492-5458 para que su negocio vaya viento en popa. Bueno, escuchemos al Polilla, ya regreso con ustedes. Lo que pudimos hacer. Sí, estamos hablando especialmente del trabajo que pide mucho, Iván, exige el profe en el tema de la marca. La parte de la gerencia deportiva está acá con nosotros, tenemos un diálogo constante. El gerente deportivo también viene muchísimos días, hablamos diariamente por teléfono y bueno, están trabajando en el tema. Ellos saben que necesitamos reforzarnos, saben más o menos cuál es la idea que nosotros tenemos y bueno, a medida que puedan llegar esos jugadores, seguramente se van a estar sumando en el correr de los días. Profe, ¿y nos puede hablar de esas posiciones? Porque hay muchas especulaciones de jugadores que usted necesita en posiciones. ¿Usted nos podría decir cuáles son? No, básicamente yo hablé de un central más.
un volante de primera línea y un par de delanteros. Digo, más o menos era lo que habíamos hablado, pero lógico, queremos traer jugadores que realmente calcen en la medida de lo que es América, que sean más o del nivel de lo que tenemos. La idea es mejorar el potencial del equipo. Y bueno, ellos están trabajando porque diariamente, como te digo, tenemos contacto, sé que han hablado sobre algunos jugadores, lógicamente no voy a decir el nombre, pero se está trabajando porque ellos son conscientes, igual que nosotros, de que tenemos que traer y sumar algunos jugadores más. Profe, ese volante que busca usted, ¿es un volante de primera línea o un volante avanzado? No, volante de primera línea. ¿Acompaña Pase a Leis? Sí, un poco la característica de ellos, pero por ahí un jugador más joven, un jugador que esté en plenitud, y si bien ellos son dos jugadores muy importantes, vamos a tener dos torneos, muchos partidos, y necesitamos ahí un jugador con aire para que sea una opción más. Bueno, muy clarito el Polilla, ¿eh? Que todos los días está hablando, que se está trabajando, que están buscando los refuerzos, que el volante que quiere es un volante de primera línea, ¿cierto? Nosotros se los habíamos contado. Un volante que tenga menor edad que Paz y que Leis. Seguramente quiere un volante con mucha intensidad, porque a él le gusta ese tipo de volantes, ¿ya? Y que están esperando. Ojalá ese trabajo arduo que están haciendo desemboque prontamente en unos refuerzos que de verdad motiven a la hinchada primero, y en segundo lugar, que lleguen a producir, que sirva. Y no solo como ha pasado en algunos casos, en el todos contra todos, no, sino que en cuadrangulares muestren que sí pueden, que no les pesa la camiseta, bueno, todo ese tipo de situaciones. Así está hoy el tema. Demoradito, sí está demoradito. Entiendo algo que dijo la presidenta Marcela Gómez, que hay jugadores que interesan, que todavía están jugando en sus ligas, bueno, todo este tipo de cosas. Y bueno, eso fue hace un rato cuando estaban en cuadrangulares. Y ahorita solo hay dos equipos jugando, por ejemplo, en la Liga Colombiana. Ojo con eso. Ojalá los nombres empiecen a reventar rápido, porque se vienen los partidos amistosos, todo esto. Y ahí es donde necesita tener el equipo completo. Si no, ya me empiezo a preocupar porque va a ser lo mismo de siempre, llegando jugadores tarde y todo eso, y ya no me gusta. Con todo el tiempo que ha habido, de verdad. Los leo a ustedes, muchachos, pero antes recuerden que si quieren ahí la que tienen los muchachos del equipo, esa camiseta hermosa, la blanca, la de cualquier semestre, la encuentran en Far Sports. Escriban ya al 304-143-9357. La camiseta de selección o club que quieran, ahí la encuentran. También la IPTV, una plataforma que yo utilizo, donde veo el fútbol colombiano, veo todas las películas, todas las series. Ahora me voy a ponchar a ver la Copa América completica, porque en otras partes no la dan. Y también me voy a ver la Eurocopa. Aprovechen, digan que van de la mechita y van a tener entretenimiento todo el que quieran ahí. No olviden que si les gustó, like, si no es like, no hay problema, suscríbanse, compartan y hasta pronto.